Hola, comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el mundo de los sistemas operativos libres, el más conocido, sin duda, es GNU/Linux. Pero también existen otros sistemas operativos que son muy usados y muy robustos, muy estables y tienen un rendimiento, eh, digamos, mmm, muy bueno, es el caso de la familia BCD. Dentro de la familia BCD hay tres sistemas operativos muy conocidos. Dentro de esta familia que son, eh, lo voy a decir, digamos en el rango de mayor a menor, está FreeBCD, OpenBCD y NECBCD. Desde mi punto de vista, NetBSD es el sistema operativo menos, quizás menos conocido o menos usado. Aunque hay que tener en cuenta que NetBSD es un sistema operativo que se ajusta muy bien a sistemas embebidos. Y habría que buscar alguna estadística del uso de NetBSD en estos tipos de dispositivos. Y entonces eh, para tener una, digamos, un número real. Pero mi percepción es esa: que primero está FreeBCD, luego OpenBCD. Y por último NetBCD. Y en el día de hoy vamos a instalar un servidor NetBCD. En la descripción del video voy a dejar un enlace a un video a un video de otro canal que muestra cómo instalar un escritorio, en este caso XFCE, en NetBCD. Comenzar diciendo que NetBCD es un sistema operativo de código abierto, por lo tanto es software libre, es seguro altamente portable, es una de las características fundamentales de NetBSD, su portabilidad y con un enfoque en un código bien mmm, diseñado, bien limpio y una diferencia con respecto a los sistemas operativos en Eulino es su, digamos el su diseño de los controladores o drivers para diferentes dispositivos, donde cada eh, eh, donde los drivers en NetBSD tienen, digamos, una capa de abstracción común y a la cual eh, sobre esa capa de abstracción se se montan o se diseñan los drivers específicos. También eh, su alta portabilidad. Esto por supuesto, lo hace altamente portable. Y eh, la, para la gran cantidad de plataformas a las cuales está disponible. Como están viendo en pantalla, este es el sitio oficial del proyecto NetBCD. Y otra de las características que a mí me llama mucho la atención es en las páginas de los manuales donde está muy bien documentado cada uno de los comandos, cada una de las, eh, no todas las aplicaciones, por supuesto, pero digamos las aplicaciones del núcleo del sistema operativo o lo que hace el, llamo núcleo del sistema operativo, es al sistema operativo en sí, no las aplicaciones externas o desarrolladas por tercero. Está muy bien documentado. Es otra de las características de NetBCD. Y en el día de hoy vamos a instalar NetBCD para la arquitectura AMD64. Y como pueden observar, se puede descargar eh, una imagen USB o un CD. Yo he descargado un CD, un punto ISO. Tengo una máquina virtual preparada. Y vamos a instalar la versión 9.2. Como comentaba anteriormente. Vamos a instalar un servidor Nep Vamos a instalar un servidor Nep para ello tengo preparada una máquina virtual aquí y vamos a ejecutar el proceso de instalación, que es similar a usted si usted lo instala en un en un bare metal o un servidor físico o un VPS. El procedimiento es similar. Entonces vamos a seleccionar la versión NetBSD 9.2 y vamos a comenzar el proceso de instalación. Como pueden observar, nos da tres eh, opciones. En este caso, eh, si no selecciona ninguna, va a, a seleccionar la número uno de forma automática, que es lanzar el proceso de instalación. La interfaz del instalador es en modo texto, algo que me gusta mucho no es una, un instalador complicado es sumamente sencillo y eh, para pues para servidor es espectacular es muy bueno y entonces como pueden observar nos da las opciones de seleccionar el idioma en el cual queremos instalar nuestro sistema operativo. Si seleccionamos, por ejemplo, castellano, entonces todo nuestro sistema operativo, además del proceso de instalación, va a estar en castellano, castellano o español. Por costumbre yo uso el, la instalación en inglés. Cada vez que instalo un sistema operativo lo uso en inglés. Solamente porque me parece que... A veces las traducciones no son, digamos, ajustadas al 100% de la idea que se quiere transmitir en inglés, solo por eso. Es mi opinión personal, por supuesto. Así que vamos a seleccionar los mensajes en inglés. Aquí luego nos pide que seleccionamos seleccionam seleccionam el teclado. Yo le voy a seleccionar que es eh, US inglés. Y ahora vamos a proceder a instalar NetBCD al disco duro. Nosotros vamos a realizar una instalación mínima y esta es otra de las características que me llama mucho la atención de NetBCD, que el proceso de instalación es súper rápido cuando se hace una instalación mínima. Vamos a instalar NetBCD. Le decimos que estas son, digamos, las los pasos a ejecutar primero se va a particionar el disco duro luego se va a crear un el sistema de ficheros de, de bcd que es eh, fast file system eh, versión 2 luego va a, a cargar e instalar el, el conjunto de paquetes que forman parte del sistema del sistema operativo y como último algunas eh, configuraciones finales, les decimos que sí, que deseamos continuar, y aquí me pone eh, el disco duro disponible que es de 16 GB. Co como es un servidor y es una máquina virtual, por supuesto que esto me es suficiente eh, para instalar una versión, digamos, eh, minimalista del sistema operativo. Y yo le voy a decir que sí. Luego voy a decir que me use eh, GPT. Digo que sí, que, la, que esa geometría es correcta. Pueden modificarla si desean. Y por último, voy a en, en esta primera parte voy a establecer los tamaños de, de las particiones de NetBCD. O voy a entrar a esta opción solo para mostrar. Aunque luego vamos a usar la partición, el tamaño eh, por defecto eh, recomendado. Entonces, como pueden observar aquí, en este menú, tengo, eh, tengo una sola partición, o mejor dicho, tengo dos particiones. Una partición para... Para el directorio tmp y otra partición para el directorio root o el directorio raíz, donde se le ha asignado el 25% al directorio tmp y el resto al directorio raíz. El simbolito más significa que se le va a asignar todo el espacio disponible al directorio raíz. También, como pueden observar, puedo asignarle, por ejemplo, si yo selecciono user y doy enter puede especificar un tamaño para esa partición lo mismo de igual manera para el directorio barra y si quiere eh, agregar una partición adicional puede hacerlo aquí dice dónde se va a montar la partición dónde se va a montar la partición por ejemplo si yo digo quiero crear una partición adicional para el directorio home, esto sería útil para eh, para un escritorio, cuando instala un escritorio como xfce o como genome o u otra u, u otra interfaz u otra interfaz gráfica, en modo de servidor, para servidor yo recomendaría tener una partición para el sistema raíz, una partición para el sistema de eh, temporal de ficheros temporales, o sea, para el directorio tmp, otra partición para user, y otra para partición para var. esa sería mi recomendación para, para escritorios. si usted va a usar netbsd eh, y sobre netbsd instalar un escritorio, entonces recomendaría tener tres particiones, una para el directorio raíz, una para el directorio tmp, y otra para el directorio home. Como sería este caso, y aquí bueno, le puede establecer el tamaño en megabyte. Bueno, vamos a ir a, entonces a al espacio disponible. Aquí no me va a instalar, no me va a crear particiones ni para user, ni para bar, ni para home, porque el tamaño de la partición es cero. Por lo tanto, vamos a ir vamos a. Ir a Aquí a esta hacia la, la configuración final, como pueden ver, voy a tener una partición para el directorio raíz con FFS versión 2, que era lo que le decía file fast file system versión 2 y que se va a montar en el directorio raíz, y entonces voy a tener también una partición swap. Yo le voy a decir que es OK. No veo el directorio tmp, quizás haya algo por ahí o quizás habría que regresar. En fin, de todos modos le vamos a decir que esa, ese tamaño es ok. En el caso de usted lo desee instalar, pues digamos revisar nuevamente. Eh, se le podría dar cancel y va al inicio, le digo que sí. entraríamos de nuevo y bueno podría repetir el proceso en este caso yo voy a decir que sí y voy a continuar entonces con el, los tamaños por defectos le digo que sí le digo ok le digo que sí y comienza el o oh bueno no no comienza me muestra otros otro menú Esto para usar un puerto los puertos de consola bueno en realidad estas opciones yo nunca las he usado pero me imagino que tiene que ver para para instalar NetBCD de manera remota no un dispositivo sino que usted se conecta remotamente y pueda realizar el proceso de, de instalación remoto de NetBCD le decimos continuar y en lugar de decir en mi instalación completa, vamos a. Yo decía que era una instalación mínima, pero yo voy a seleccionar Custom Installation. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar algunos componentes que quiero instalar. Por ejemplo, ¿cuáles? Las herramientas de compilación. ¿Por qué es importante instalar las herramientas de compilación? Porque NetBSD tiene una filosofía de administración de paquetes donde usted puede instalar los paquetes o compilar los paquetes a partir de su código fuente. Y esta compilación se realiza, por supuesto, teniendo las herramientas de compilación y además descargando lo que se llama el PKG CRC, que son ficheros de configuración, el cual le permite eh, compilar las herramientas o determinada aplicación basado en estos ficheros de configuración. Le voy a decir que no quiero instalar juegos, que sí quiero instalar las, los manuales. No quiero instalar ninguna herramienta gráfica y le digo que comience el proceso de instalación desde el, desde el CD. En caso de que quiera hacer una instalación desde la red, también lo puede hacer. Pero mi recomendación es que use el, la instalación desde el CD. Porque si sí he notado, sobre todo, sobre todo he notado que eh, una instalación desde la red sobre una máquina virtual, en este caso VirtualBox, Estoy hablando sobre una máquina virtual VirtualBox y desde una red doméstica, que en este caso es mi red doméstica, el proceso de instalación desde la red se demora un poquito. Entonces, si usted está probando bajo estas condiciones, les recomiendo instalar desde la desde el CD. Como pueden ver, ya el proceso de instalación terminó súper súper rápido. Y ahora me va a decir que eh, realice un, unas configuraciones finales y vamos a configurar la red. En este caso, le voy a decir que está la interfaz de red disponible. Le voy a decir que eh, realice el proceso de configuración de la red de manera automática. Trabaja muy bien. Esto funciona con un DHCP, el cual va a a, a tratar de hacer el proceso de configuración de la red automático es decir de asignación en este caso de la dirección ip a través de DHCP de y demás configuraciones le digo por defecto le digo que sí que esta configuración es correcta de todos modos luego se puede cambiar le digo que sí que me la salve en etc Voy a dejar eh, aquí el time zone. Usted puede seleccionar diferentes time zone. Yo voy a dejar UTC por defecto. Pero puede seleccionar. Habría que ir hasta el final para salir del menú. Eso es una cosa que quizás se pudiera mejorar. Pero bueno, no es tampoco algo que sea realmente incómodo, incómodo, incómodo. Aquí vamos a seleccionar el shell. SH es un shell muy muy básico, por lo tanto vamos a seleccionar uno con mayores funcionali funcionalidades como KSH que además tiene autocompletamiento, le podemos cambiar la contraseña del usuario root. Que es recomendable. Y aquí viene la instalación de los de los paquetes binarios porque además netbcd permite instalar eh, binarios la filosofía fundamental de bcd es instalar paquetes desde el código o desde el código fuente o compilar paquetes desde el código fuente e instalarlo esa es la filosofía fundamental pero también es posible instalar paquetes binarios que ya están eh, compilados para ello se necesita un administrador de paquetes binarios que es pkg in en este caso, usted yo no lo voy a hacer aquí, pero si quiere usar esta opción, entra a esta opción. Eh, y aquí va a ver que vamos a entrar. Vamos a entrar. Y entonces aquí viene el cómo instalar ese, lo, ese administrador de paquetes binarios. He notado también que se demora un poco, se demora bastante en una, en una, sobre una máquina virtual, en este caso VirtualBox, y sobre una red doméstica. Entonces yo voy a salir, a salir. Y aquí de, mi, de la igual manera puede eh, instalar el PKG CRC, que era lo que le decía, el cual le permite instalar o compilar paquetes desde su código fuente. Voy a salir. Sin instalar, usted puede instalarlo. Pero como se demora, a mí se, me, se, me humor, se demora bastante. Diría que aproximadamente eh, entre los dos unos 10 12 minutos entre entre estos dos pasos yo no los voy a instalar voy a activar un servidor ssh debido a que voy eh, voy a instalar un servidor voy a usar NBSD como servidor por lo tanto es importante instalar el servidor ssh ntpd es un un servicio que permite mantener su servidor sincronizado con servidores de Internet. En este caso, usted le dice que sí. Le puede decir que sí. Vamos a, in a instalarlo también o a configurarlo. Le podemos decir que sí para que se sincronice, se ejecute la sincronización de la hora eh, cuando se inicia el sistema operativo. Este eh, servicio no sé con qué está relacionado. Este tiene que ver con la interfaz gráfica, como, como no vamos a instalar eh, interfaz gráfica, no lo necesitamos. Tampoco el CGD, no sé realmente qué es lo que es CGD. Este sí es volúmenes lógico, vamos a decirles que no. Mm. Sistema de RAID. En este caso se puede dejar que sí. Si usted quiera añadir un, un usuario adicional, agréguelo. Agregue este usuario. Vamos a agregar, vamos a agregar el usuario. Sería, el usuario sería, por ejemplo, vamos a decir que sea netbcd. Vamos a ponerle el, un usuario estándar que sea netbcd. Si lo queremos agregar al grupo will, el grupo will es un grupo... Eh, que tiene, digamos, permiso de administración. Por lo tanto, le vamos a decir que sí, que use KSH y aquí le especificamos la contraseña. Y por último, terminar el proceso de configuración. Pues aquí ya reiniciamos el sistema operativo. Y vamos a decirle la opción número uno. Y aquí, por ejemplo, podemos eh, iniciar con root o con el usuario creado, netbcd, por ejemplo. Y especificamos la contraseña. Y ahora podemos averiguar la, la dirección IP. Podemos averiguar la dirección IP. Que es esta que están viendo aquí. Y ahora nos podemos conectar a nuestro servidor ssh usando esta dirección ip y el usuario estándar vamos a ver pero primero vamos a ver si eh, por supuesto aquí no existe sudo no existe sudo como en, en la mayoría de las distribuciones en linux es probable que exista sudo y se puede insta instalar y configurar pero por defecto no lo tenemos. Así que vamos a cambiar al usuario root. Y ahora estamos como root. Y entonces sí podemos ver el estado del, servi del servicio SSH. Sería SSH. Daemon One Status. Dice que está corriendo, por lo tanto, se está ejecutando, por lo tanto, podemos conectarnos a nuestro servidor NetBCD. Para ello, voy a usar. Voy a salir de aquí un momentico. Voy a usar la terminal. De Genome. Sería Csh NetBCD. 192.168.100. Vamos a ver la dirección IP 246. 246. Le decimos que sí. Y ya nos hemos conectado a nuestro servidor NetBCD. Si quiere cambiar a RU, ejecuta el siguiente comando. Y pones la contraseña del usuario root Y ya está conectado como root Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Como han podido ver, es muy sencillo instalar un servidor NetBCD. En un próximo video estaré hablando sobre cómo administrar paquetes. Eh, cómo instalar paquetes en, en nuestro servidor NetBCD. Como les dije anteriormente para les dejo un enlace a un video de otro canal que habla sobre cómo instalar una interfaz gráfica en NetBCD. nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres